¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Acrópolis Veracruz, presenta Noche de Debate. El día de hoy, pues este 24 de agosto del 2017, vamos a presentar un tema muy importante, vamos a debatir sobre un tema muy importante que usted ya lo conoce: la eficacia del sistema penal acusatorio y su revisión integral. Bien, pues creo que usted que nos sintoniza cada jueves y en el mismo espacio, pues le agradecemos mucho porque el día de hoy nos acompañan para integrar este panel de debate el maestro Víctor Lozano Vázquez. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Buenas noches, gracias, mi maestro. Querido maestro, buenas noches. El doctor Raúl Pimentel Murrieta, él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, catedrático de esta Universidad de Jalapa. Buenas noches, buenas noches, magistrado. Gracias por invitarnos. Y desde luego mi compañero, pues que siempre, ya tenemos un rato. 6 años, mi querido doctor. 6 años, ¿verdad? El doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Buenas noches. Muy buenas Él es noches, doctor. Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Muy buenas noches. Bien, vamos a entrar en debate ya de lleno en el tema. Y bueno, pues el Senado de la República ha propuesto que se haga una revisión integral del sistema penal acusatorio. ¿A qué se deberá esta decisión del Senado de la República? ¿Es que estará sufriendo, padeciendo alguna deficiencia? ¿Habrá algo que le van a innovar? Bueno, ¿qué será, maestro Vito? Bueno, doctores, lo primero es que no se ha logrado el objetivo principal que fue dado tanto por el Consejo Técnico, el Comité encargado de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y sobre todo el objetivo primario que se dio en el año 2007 por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, que lanzan el primer código, el primer proyecto, a efecto de dar a conocer los principios que debían regir este nuevo sistema. Y hoy lo vemos claramente que desgraciadamente no está respondiendo no el sistema, sino no está respondiendo los actores que están encargados de la implementación de la capacitación y actores a lo que requiere ese nuevo sistema. Por ahí yo siento, es un criterio muy particular, que ya se dio cuenta que tanto la Secretaría de Gobernación, que es la que originalmente lo propone a través del Consejo Técnico, que lo que se había propuesto como el mejor sistema para, por ejemplo, reducir los tiempos, los términos para la impartición de justicia, resultó contradictorio. Ahora, con las etapas que tiene el juicio, con los recursos que pueden aplicarse en los dos ejes paralelos al proceso, como es el propio proceso penal y medidas cautelares, nos podemos ir a más de un año sin que termine el proceso penal que se nos está ocupando. Dos, que debido a que no está capacitado, ni actualizado, ni profesionalizado, los actores principales de origen, como es la policía, tenemos que después esto llega a los fiscales y se están dando muchísimas violaciones al debido proceso, que ha provocado que algunas personas presuntamente responsables de un delito, incluso grave, se pongan en inmediata libertad. Esto empezó a dar brotes de ineficacia desde que se puso en libertad a la famosa francesa. Ahí ese fue un grito muy, muy fuerte por parte de la sociedad, que como una delincuente de la naturaleza
que era esta persona. ¿Pero no fue cuestión política? Bueno, yo siento que ante todo debemos de respetar lo que es el sistema jurídico, pero siempre se va a decir y se ha pronosticado en múltiples estadios jurídicos que mientras lo jurídico está inmerso en lo político, viceversa, no tendrá eficacia el sistema jurídico y será trastocado el Estado de Derecho. Y precisamente de que, como bien lo advierte, doctor, esto se debió a una cuestión política, como muchos lo sabemos y se supo, pero de todo modo no deja de ser una situación que trastocó los principios jurídicos. Claro, y podemos advertir, por ejemplo, en esta ciudad capital del estado Jalapa, el primer asunto que se ventiló, que fue cuando se hurtaron unas cajas de los cajeros de los bancos, y inmediatamente salieron los... Mero el día 12 de mayo del año 2013. Que bueno, y vamos incluso a remembrar un poco. La verdad es que es cierto. La pregunta es, ¿por qué el Senado propone ahora que se haga una revisión? Exactamente lo que está diciendo el maestro Vito es cierto. El cúmulo de animadversión que la sociedad ha reflejado, no solo en los medios, sino a través de diversas percepciones y protestas pacíficas, nos revela que algo está fallando. Sin embargo, más adelante, seguramente en este programa, lograremos detectar cuáles son los puntos endebles, pero la realidad es que ha habido casos emblemáticos que han propiciado una percepción de que existe la impunidad. Y uno de los casos que cimbró a nuestro país, además de los mencionados, como el de Florence Cassés, fue el de caso Rubí, donde una persona evidentemente juzgada bajo la óptica de este sistema en Chihuahua confiesa haber asesinado a esta persona e incluso lleva a los policías y a las autoridades a donde había enterrado el cuerpo sin vida y lo que le había hecho. El fiscal creyó que con ese reconocimiento era más que suficiente para poder imputar la responsabilidad. Llega evidentemente el procedimiento, nunca contó que él iba por estrategia de la defensa a no reconocer su culpabilidad, y cuando dice, no, yo no la maté, oiga, pero usted ya dijo, usted nos llevó al cuerpo, usted sí, pero yo no la maté. Bueno, pero está el cuerpo, usted dijo, sí, pero les faltó un pequeño elemento que fue el nexo causal, hay un cuerpo occiso, está el confeso. Ya la confesional dejó de ser la reina de las pruebas, no solo en este nuevo sistema, sino incluso en el inquisitivo, y entonces tenían que haber relacionado el cadáver con el perpetrador, un raspado en las uñas del cuerpo para detectar rastros de la piel del agresor, otras diligencias que pudieran permitir asociar ese cuerpo occiso con el perpetrador más allá de la sola confesión. No ocurre y queda en libertad. Y viene toda esa tragedia que después escuchamos en medios, como la mamá se vuelve activista social, la delincuencia se venga, la mata, y después el perpetrador que había quedado en libertad muere abatido en otro combate, y se vuelve toda una serie de acontecimientos trágicos que nos revelaron que la falta de capacitación en ese sistema era lo que había estado generando esa impunidad. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia que el Senado diga, hay que revisar el nuevo sistema de justicia penal. Y a ese respecto, nuestro máximo tribunal, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué ha dicho, señor magistrado? La Suprema Corte, por ejemplo, el día 5 de julio, si no mal recuerdo, resuelve una contradicción de tesis que ahonda todavía más el conflicto que se viene generando, porque resuelve una contradicción de tesis en la cual dice que las medidas cautelares aplicadas al sistema acusatorio adversarial deben ser aplicadas también al sistema anterior. Así es decir, que deben ser revisados los asuntos que había con antelación y concederles los beneficios que ahora establece. Así es. Genera todo un escándalo social, y Irma Miranda de Iguala se pronuncia y dice, saldrán en libertad 70,000 personas en la República Mexicana. Miguel Mancera dice, en el Distrito Federal saldrán en libertad 4,000 personas. Y crean toda una problemática social, porque todo el mundo dice, oye, van a salir en libertad todos ellos. El ministro Cossío les dice, no se trata de que salgan todos, se trata de que revisemos sus procesos y que dentro de los mismos, si los actuales tienen una serie de garantías y de beneficios, también se le otorgue a los anteriores. Pero la sociedad lo ve desde un punto de vista distinto,
porque con antelación los delitos graves impedían el beneficio de la libertad caucional y las personas se quedaban en prisión. Ahora saldrían y, bueno, de alguna manera han estado algunos años guardando prisión preventiva, salen ya contaminados, son delincuentes de cierto potencial, pero que no están considerados como graves en el actual sistema y que lo único que generan, pues, es una mayor dificultad para la sociedad de entender que todas las personas salgan en libertad. Y actualmente, comentando lo del Senado, en el Senado el grupo Renace es el que hace llegar al Senado una iniciativa y le dice: oye, Senado, revisa el sistema acusatorio adversarial y especialmente quita la fase del auto de vinculación a proceso, porque es un modelo que fue copiado del auto de formal prisión que tenías con anterioridad, pero ningún país de Latinoamérica tiene la vinculación a proceso, por lo tanto quítala, porque la vinculación lo único que está generando es que contra ella se venga una apelación, se resuelve la apelación, se van al amparo indirecto, se van a la revisión, y en esto nos estamos llevando 2 años sin que podamos llegar a la etapa de juicio porque hay una suspensión del acto. En consecuencia le están diciendo, pues, tan simple como aplica una medida cautelar, haz la investigación judicializada y no tienes por qué vincular a proceso, sigue el juicio. Porque en la actualidad, por ejemplo, llevamos más de un año ya con el sistema acusatorio adversarial en toda la República y el número de sentencias son mínimas. Es decir, no está fluyendo en las condiciones en las que pensaba. Es decir, no es pronto y expedito como se pensó, ¿no? No, y es verdad, el auto de vinculación, efectivamente, que la distinción de quitarlo y no quitarlo realmente viene prácticamente a reflejar la misma situación jurídica. Antes de la vinculación aplicas medidas de protección y sigues investigando. Después de la vinculación aplicas medidas cautelares y sigues investigando. Antes de la vinculación, evidentemente, existe la posibilidad de integrar todos los datos de prueba para poder acreditar una responsabilidad o en su momento una defensa. Después del auto de vinculación sigue la misma circunstancia, solo que los momentos procesales son distintos. En uno aplicas medidas de protección, en otro medidas cautelares, y la verdad es que se vuelve prácticamente un laberinto procesal. Se ha planteado que no tiene ningún sentido que esa etapa de vinculación a proceso subsista y que se extinga, y efectivamente no lo tenemos, lo tenemos aquí nosotros en México, que es una antesala del juicio, pero realmente no es ni necesario. Pero lo peor es que ahorita, dada la poca experiencia que se tiene en la aplicación de este, que no, yo por ejemplo, yo he venido sosteniendo que no se trata de un nuevo sistema de justicia penal, se trata de un nuevo procedimiento penal acusatorio y adversarial, porque hablamos de un nuevo sistema de justicia penal y eso implica reformas a fondo de lo que es la parte sustantiva, y para ello el artículo 20, que es el eje principal de ello, nunca toca al código penal, ningún código penal, ni federal, ni locales, para que se diga que es un nuevo sistema de justicia penal. Es un nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial. Bueno, pero es un nuevo código, ¿no? El Código Nacional, sí. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Que ya es nacional. Y dentro de ello tenemos que, como hay poca experiencia, aparte de lo que ahorita decían los doctores, el doctor Pimentel y el doctor Azuara, tenemos que, sin el más mínimo recato, los jueces, una vez que dictan el auto de vinculación a proceso, dicen: bueno, ahora viene la otra fase, que es la investigación judicializada. Y esa dice muy claro el código que debe ser de 2 a 3 meses y puede ser extensiva, motivada y fundamentada, que lo debe de solicitar el Ministerio Público, que lo debe motivar y fundamentar, o la defensa. Pues resulta que no. Nosotros, si revisamos los procesos penales, que, como bien decía el magistrado Raúl, no están fluyendo, pues no están fluyendo porque de inicio, como son el primer término de la investigación judicializada, sin más motivación y fundamentación, el juez dice 6 meses. ¿Pero por qué 6 meses? ¿Para qué? ¿Qué pruebas vas a presentar? Le debe decir al fiscal, ¿para qué quieres esos 6 meses? No, eso es lo que menos aparece en el proceso, que si se requirió al fiscal o se requirió a la defensa, ¿qué pruebas vas a aportar? Porque de lo contrario, en 30 días debe de agotar la investigación judicializada si yo ya no tengo qué pruebas aportar. Y si yo luego dicen,
Es que tengo testigos. ¿Qué clase de testigos? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y la autoridad precisamente judicial los puede, puede ayudar, y así lo dice la ley, para que se hagan comparecer ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, ahí ya tan rápido, 180 días. Y luego tampoco se apresuran a hacerse llegar los medios de prueba necesarios, y llegan los 180 días. Y fíjate que ya llegamos, pero no tenemos terminada, no podemos dar por terminado el proceso penal para el auto de apertura a juicio oral. Por lo tanto, alargamos otros 180 días. No, y hay un problema además en eso. Efectivamente, el código que se entró en vigor en Veracruz el 13 de mayo de 2013 traía un término de 180 días para integrar la carpeta de investigación. Incluso si se vencía el término, si podían ir al amparo, y bueno, los fiscales le encontraron, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, determino la reservo, la reabro y reabierta, me puede llevar años. Pero el nuevo sistema, el Código Nacional, no marca término. Entonces hay indagatorias que ya llevaron 2 años y los delitos prescribieron en 1. Entonces ya para cuando pretendes ejercer la acción penal, ya prescribió. Y a mi consideración, de manera errónea, la gente que se va al amparo argumenta, oye, me estás negando el acceso a la justicia, el término de prescripción debió interrumpirse el momento de la integración de la indagatoria. No, porque los actos de investigación no interrumpen la prescripción, por ahí incluso hay un criterio, y entonces, adiós. O sea, el que no haya término para integrar las investigaciones genera que estos procedimientos aún se sigan alargando. La esperanza ha sido las salidas alternas, mecanismos alternativos, conciliación y mediación, criterios de oportunidad, procedimiento abreviado, procedimiento a prueba, acuerdos reparatorios y suspensión temporal del procedimiento, y eso ha venido a mermar un poco esta justicia, este acceso a la justicia, pero la verdad es que sí se han advertido algunos rezagos que incluso vienen del diseño normativo. Yo agregaría esto, creo que desde un principio hemos tenido errores en la conformación de esta normatividad, porque en el 2008, que es cuando surge la reforma constitucional, el 18 de junio del 2008, sí. Se establece en uno de los transitorios que las entidades federativas podrán entrar al sistema acusatorio adversarial en un plazo menor a los 8 años, es decir, da como un máximo para que entre a nivel nacional 8 años, que es el 18 de junio del 2016, pero que las entidades lo pueden hacer con anterioridad de acuerdo a las legislaciones que hagan. Entonces, pues Chihuahua ingresa, Nuevo León ingresa, Zacatecas ingresa, Oaxaca hace su código, Veracruz hace su código, el del 2013 que cita el doctor Vázquez Azuara, y todo mundo entra a este sistema. Cuando ya están todos inmersos en un sistema localista, de repente ahora vienen y les dicen, párenle porque viene un Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro. Ese Código Nacional debió haberse hecho desde el 2008. Sí. Es decir, desde así ese momento es. Debió haber dicho. Claro, porque si iba a ser un solo sistema uniforme para todo el país, ¿por qué permitimos que se segregue y que todos lo hagan? Y luego les dimos que no. Una vez que hacemos el Código Nacional, decimos, bueno, ahora hay que hacer una ley nacional de medios alternativos, sí, para la solución de conflictos. Hay que hacer una ley nacional para la ejecución de penas. Hay que hacer una ley nacional para la protección de las víctimas. Y empezamos a crear toda una serie de leyes nacionales y dentro de ellas a llevarnos ya a un ámbito nacional, la ley para prevenir y sancionar el secuestro, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Y ahora todo mundo, la tortura. Y está pendiente la desaparición forzada, que debe de salir pronto, y entonces ya la sociedad no sabe qué hacer, ni los abogados, porque son un sinnúmero de leyes, todas ellas de corte nacional, pero tenemos juicios todavía atrasados con el Código Penal Veracruzano en juicios orales o sistema acusatorio, y tenemos juicios tradicionales, es decir, en Veracruz tenemos 3 procedimientos distintos, tenemos un sinnúmero de leyes, y entonces la sociedad no sabe en qué está inmersa. Creo que el primer problema fue de planeación, y el segundo fue de los apoyos económicos para las infraestructuras. Si vamos a copiar un modelo de otro país y pensamos que es un modelo garantista, transparente, y que debe brindarle a la sociedad la seguridad de una correcta administración de justicia, tendríamos que tener los apoyos económicos correspondientes. Pero es el caso que están planteando nuestros amigos, primeramente de que ha faltado capacitación en las unidades policíacas. No se ha creado una policía única, no se han hecho policías científicas, no se han creado los mecanismos. Si nos vamos a la fiscalía, de igual manera ha venido reduciendo inclusive el número de fiscales que tenía con anterioridad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la segunda instancia, donde estamos nosotros, tenía 16 fiscales, actualmente tiene 7,
entonces tiene que responder ante una sociedad con un número inferior. Y si eso agregamos, que en el caso de los jueces se han venido creando conforme la necesidad lo va requiriendo, es decir, no fueron creados con anterioridad porque no se tenía el presupuesto, ni las instalaciones, ni la capacitación necesaria, sino conforme se van dando, será bueno, pues es que en Guayacocotla ya hay muchos asuntos, si hay un solo juez, pues hay que crear otro, ¿no? Entonces vamos sobre la marcha experimentando, y si a esto le agregamos que en el complemento de ello los defensores públicos es un número totalmente insuficiente, y el defensor público que está en Córdoba tiene que atender los asuntos de Orizaba y los de Songolica y los de Huatusco, pues es imposible que haya una adecuada defensa. Y finalizamos con que la Secretaría de Seguridad Pública tiene a su cargo la supervisión de medidas cautelares. Es el momento en el que está creada la ley, pero no están creadas la supervisión de las medidas cautelares correspondientes. Entonces, realmente me parece que es el Estado el que no ha respondido ante la sociedad en los términos correspondientes. Y para aderezar, mi querido magistrado, como usted acertadamente está revelando esas fallas, la Fiscalía, en su ley orgánica, crea un instituto de la Defensoría Jurídica Gratuita, de tal suerte que se sienta un criterio que cuando no haya defensor jurídico designado, se podrá reponer el procedimiento, y es un instituto de la Defensoría Jurídica Gratuita de papel, porque está en la norma, pero no hay instituto. Entonces se están llamando al que puedan, tú adhiérete a lo manifestado por el fiscal, cumples el requisito de procedibilidad, evitamos la reposición del procedimiento, y ese asesor jurídico que debería propiciar una asesoría jurídica técnica y adecuada está de papel y solamente se para salir en la cámara y que no repongan el procedimiento, abonando a todo lo que usted acertadamente ha dicho, doctor. Pero ahí el problema, volvemos a caer lo mismo, y que ¿cómo es posible? Aquí nos pasa igual como ya nos sucede como en el sistema agrario. En el tema agrario resulta ser de que está una demanda y dicen, bueno, ¿quién es la parte demandada? Ah, pues son los campesinos, pero no tienen dinero para nombrar un defensor. Ah, pues que sea uno de la Procuraduría Agraria. Sí, y la propia Procuraduría Agraria, así claro, es, sí. Doctor, la propia Procuraduría Agraria es la que me está demandando, pero como yo no tengo abogado, ahí también me dan el abogado para que me defienda. Juez y parte. Bueno, aquí también, como decía el doctor Vázquez Azuara, resulta ser que en el papel, ¿cómo es que la fiscalía te va a dar una asesoría o una defensoría gratuita si ella es la que está denunciando y es la que está viendo? Sí, tendría que ser el Instituto de la Defensoría Jurídica autónomo, independiente. Así es. El defensor público, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, está el defensor, ya. Está el defensor, y aparte está el asesor jurídico. Y ese no tendría por qué depender de la fiscalía, porque entonces van de la mano. Claro. Oye, tú, dependemos del mismo jefe, adhiérete a lo que yo diga. Oye, que yo como fiscal estoy equivocado, tú asesor tienes oportunidad de contraponerte, claro, o complementar o aportar algo distinto a lo mío. Sí, no debería de ser dependiente de la fiscalía. Tuvimos la oportunidad de estar en Santiago de Chile, que fue uno de los pioneros propiamente en el nuevo sistema. Ya había otros, pero fue el que le puso mayor énfasis y mayor cuidado a su normatividad. Y ahí, por ejemplo, el defensor público, la defensoría pública, es un organismo descentralizado, autónomo, con personalidad y patrimonio propio. Y dentro de ese contexto está perfectamente diseñado. Pero al margen de eso, su acotamiento, su fuerza, está en Santiago de Chile. Pero sin embargo, en los lugares como Viña del Mar, Valparaíso, cualesquiera de los otros, como le resultaría muy oneroso mandar defensores públicos a esos lugares, tiene suscritos convenios con las barras y federaciones de abogados. Y entonces las federaciones son quienes nombran un abogado y la defensoría le suministra el pago correspondiente. Es decir, en lugar de tener a alguien a quien le esté pagando permanentemente, dice, pues los abogados que me proporcionen uno para la defensa adecuada, y nosotros le cubrimos los gastos respectivos. Y es un convenio que existe entre defensoría y abogados postulantes, porque finalmente el mecanismo es el mismo, la defensa de los justiciables. Y además, en Chile se respeta el principio de presunción de inocencia, lo que aquí está totalmente trastocado. No se respeta el principio de presunción de inocencia, ni en la etapa indagatoria, o sea, en la investigación que hace el fiscal, ni mucho menos en el proceso penal. Y no se respeta, ¿por qué? Porque sin ton ni son,
a una persona se le detiene, y una vez que está vinculado, que como bien aquí ya se dijo anteriormente, no tiene por qué existir esa fase de vinculación al proceso, ni mucho menos. Bueno, una vez vinculado, sin preguntar ni nada, lo sujetan a la medida cautelar. ¿Y cuál medida cautelar? Prisión preventiva. Espérame, ¿no hay la presunción de inocencia? Ahorita estamos con que una persona, después de 3 años de estar detenida, sale libre porque la Suprema Corte... Pero como se decía antes, y le dice, más fácil un auto de formar prisión. Sí, claro. Y, sí. Y le dicen, usted disculpe, no, espérame, un día, 2 días, ya causó daños morales a cualquier persona que es detenida ilegalmente, injustamente. Entonces, esa es, y en Chile no, lo que decía aquí el magistrado. Incluso en Chile se llegó a nombrar que era la justicia del reguilete. Porque decían, oye, ya vino a declarar y él es el que estoy señalando como culpable. Sí, pero espérame, opera el principio de presunción de inocencia en favor de él hasta que se dicte una sentencia que lo declare culpable del ilícito que se le imputa. Así lo dice nuestro Código Nacional, así lo dice nuestra Constitución, pero aquí en México no tiene ninguna aplicabilidad. Por eso existe una percepción generalizada, como ya se ha dicho aquí, de que el sistema penal acusatorio causa impunidad. ¿Por qué se ha generado esta percepción de que causa impunidad? ¿Por qué se habrá generado? Pues se genera esa percepción porque la sociedad se está dando cuenta de que no tiene ningún avance con el antiguo sistema, y no hay ninguna distinción, y que por el contrario, cuando se quiere aplicar en su estricta letra, como lo dice el Código Nacional, a una persona la pueden poner en libertad inmediatamente. Y si se trata de una persona a la que no, por razones políticas, lo que se decía inicialmente, no es posible que dejarla en libertad, pues se le aplican varias situaciones y le buscan recovecos, como decimos nosotros, a la ley para detenerlos ahí. Entonces, la impunidad precisamente viene porque varias personas que pudieran ser, sí, probables responsables del delito, por la falta de investigación, por las fallas en el debido proceso, que el debido proceso es otra figura que se piensa que es nueva, no es cierto. El debido proceso nace y tiene sus raíces en el artículo 14 constitucional, y ya desde hace tiempo, desde el 2017, tenemos el artículo 14 donde dice que se debe de llevar a cabo con leyes existentes que ya estaban dadas antes del hecho. Que el proceso debe ser igual, aplicable, con una ley anterior a los hechos. Eso ya estaba, pero no se respetaba, pues hoy se piensa que se respeta. No es cierto. Igual la presunción de inocencia ya, la de interpretación existía. Y la verdad es que los medios de comunicación han ayudado mucho al deterioro de la imagen del sistema. Efectivamente, se estaba acostumbrado a una visión del sistema inquisitivo mixto, donde se privilegiaban las detenciones. Entonces, no se entiende que las medidas cautelares no son una sanción anticipada, que es lo que la gente piensa en algunas ocasiones. Oye, lo agarraron robando, ya métanlo a la cárcel. Es que apenas le vas a acreditar. No, las medidas cautelares no son una sanción anticipada, y la prisión preventiva es la última ratio o la última razón, cuando las otras medidas no son suficientes para garantizar la asistencia del imputado a juicio, que haya temor fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia o se ponga en riesgo el libre desarrollo del procedimiento o la vida de la víctima o de los testigos. ¿Y cuando vaya a ser infragante? Sí, incluso evidentemente cuando es detenido en flagrancia están ciertos supuestos. Si el delito por el que es detenido en flagrancia no amerita una medida cautelar de prisión preventiva, de ser puesto en libertad y seguirse la investigación con el individuo detenido en libertad. Y ya, si el fiscal no va a pedir medida cautelar de prisión preventiva, lo tiene que poner en libertad en las 48 horas. Pero no se entiende así. Todavía arrastramos los vicios del sistema inquisitivo, donde el fiscal decía, no se metan en problemas, consignen, allá que lo liberen en la 72, y el juez en la 72... yo no me voy a meter en problemas, ahí en el del amparo que lo libere, no, el de apelación. Y la apelación. Ahí el problema es que se lo aviente el de amparo, y mientras dormía el sueño de los justos en prisión. Esto
obedece también al aspecto. Las medidas cautelares fueron perfectamente diseñadas porque además nuestro modelo no es un modelo que hayamos hecho en México, es una copia de otros modelos, ¿no? Son modelos ya estudiados. Las medidas cautelares, hablamos de 14 medidas cautelares, es decir, al juez le dan toda una gama de posibilidades para decir en cuál de ellas tiene más seguridad de que la persona no se va a sustraer a la acción de la justicia, y las va a fijar de acuerdo a tres características sustanciales. La primera, el riesgo de que la persona se sustraiga a la acción de la justicia, es decir, alguien que viene de Chiapas, cometió un hecho delictuoso aquí, pues lo más seguro es que si le dijera que venga a firmar dentro de periódicamente, no lo va a volver a ver, pero por eso tiene otra estela de medidas cautelares. La primera es el riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia. La segunda es el riesgo o el peligro de que pueda obstaculizar el trámite del procedimiento, amenazando testigos, haciendo otro tipo de cosas. El tercer aspecto y sustancial es proteger a la víctima y a la comunidad. Es decir, si esta persona revela un riesgo para la víctima, para la comunidad, revela un riesgo de sustraerse a la acción de la justicia o pone en riesgo el proceso correspondiente, el juez tiene que aplicar una medida cautelar que le dé esa garantía. Entre otras, por ejemplo, una medida que sería muy tangible, muy factible, pues serían los localizadores electrónicos, pero resulta que están en la ley, pero nunca se ha comprado uno de ellos. Entonces, incluso la ley dice que se lo tiene que pagar el que lo va a usar, eso también es cuestionable. ¿Tendrá la posibilidad? No, la nueva ya lo quitó, pero la que se había diseñado originalmente proponía que el brazalete, como dice el doctor, se lo comprara el imputado. Pues yo recuerdo que lo trajo el negro, aquel Durazo, ¿no? Un brazalete. ¿Verdad? Ajá. Sí. Y finalmente también quisiera anotar dentro de este contexto que el gran problema que nos está presentando esta situación es de que, por ejemplo, se está recurriendo mucho a la medida cautelar de prisión preventiva. Y como decía el doctor, los medios han coadyuvado, y entonces normalmente en los últimos casos he estado viendo que los jueces están poniendo 2 años de medida cautelar de prisión preventiva. Desproporcionado. Esto daría 2 razonamientos lógicos. El primero es decir, oye, tú me decías que era un juicio muy rápido, ¿y por qué estás aplicando 2 años de medida cautelar? Significa que calculas que se va a llevar esos 2 años el juicio, si no le pondría 6 meses, como decía él, ¿verdad? Y el segundo aspecto, que está haciendo una seguridad para el juez de decir, pues no me meto en cuestiones de que al rato tenga yo una crítica o un cuestionamiento social, pues mejor que se quede adentro. Pero la realidad es que el número de personas que deben estar en prisión es mínimo, porque el catálogo de delitos considerados como graves y de prisión preventiva oficiosa es mínimo. Algunos países lo que han establecido inclusive es de que en el caso de que haya una prisión preventiva oficiosa y que contenga después un error judicial, habrá la indemnización a la persona que está privada de su libertad. Por ejemplo, Ecuador, entre otros, tiene establecido que si una persona es privada de su libertad injustamente, cuando salga podrá ser resarcida de los daños y perjuicios generados. Y si no tuviera mecanismos para comprobarlos, serán cuando menos 3 salarios mínimos diarios por cada día de prisión que haya estado. Es decir, es una sanción para el Estado diciéndole, lo tuviste en prisión indebidamente 1 año, cuando menos tendrás que darle 3 salarios mínimos por cada día de prisión que estuvo. Y con eso obliga al Estado a que cumpla con el principio de presunción de inocencia, sea más cuidadoso, que las medidas cautelares sean efectivas y agilice el trámite procedimental. Eso nos falta, porque si bien se han intentado ya y advertimos de la interpretación de algunos ordenamientos, la responsabilidad del Estado por error judicial, no menos cierto es que hasta este momento que yo tenga conocimiento no se ha resarcido a ningún detenido. Y lo que sí vimos que fue un caso emblemático fue estas personas, estas mujeres que estuvieron detenidas y que el fiscal general, procurador general, salió a dar una disculpa pública. Fue muy criticado y decía, ¿y de qué sirve la disculpa? No se trataba de eso. La disculpa era un abono adicional a lo que de suyo tenía que responder el Estado por haberlas privado indebidamente de su libertad. Y dentro de una visión de justicia restaurativa está la disculpa pública para una satisfacción personal de la víctima que no tuvo por qué estar ahí. Fue criticado porque no se entendió que eso es parte de una reparación y obligación del Estado. Pero creo que valdría mucho la pena que México tomara esos ejemplos y empezara a buscar una resarcición del daño por estas detenciones arbitrarias. Aquí nosotros, doctor, lo tenemos establecido de alguna manera. Lo que pasa, por ejemplo, nosotros en nuestro colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, platicando con los compañeros,
decimos que ya es necesario que nos apliquemos. Es decir, el juez dicta una medida cautelar totalmente fuera de lo que establece la norma jurídica aplicable, que es nuestro Código Nacional de Procesos Penales. Pero lo que buscamos nosotros los abogados es que se ponga en libertad a nuestro defenso. Ya lo pusiste en libertad, qué bueno, tal. Espérate, ahora debemos hacer conciencia de cuántos días se detuvo, qué es lo que sufrió, y ahora te voy a demandar a ti por abuso de autoridad, porque tú sí eres un técnico en el derecho y debiste advertir si había o no datos de prueba, si había indicios, si había medios de prueba para poderlo detener privado de la libertad, porque si tú tienes la obligación primero de hacer respetar y hacer respetar la ley, y entonces hay un incumplimiento a un deber legal, después tú lo detienes sin ninguna justificación legal, pues ahí hay no tan solo un abuso de autoridad, sino un poder amplio de lo que es el órgano jurisdiccional para perjudicar a una persona. Y nosotros los abogados, ya te sacamos y ya muere. No, yo pienso que, como decía el maestro Azuara, ya es momento de que lo hagamos. Yo les digo ahí a los compañeros, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos para poder buscar la eficacia de este nuevo sistema de justicia penal, porque de lo contrario somos copartícipes y cómplices de todos los vicios que hoy enfrenta y que precisamente tiene razón la ciudad, está creando cuestiones de impunidad y sobre todo de corrupción. Es algo tan temible y este sistema, por desgracia, nace en la corrupción, lo convierten en corrupto y ahorita sigue la misma cuestión, por eso el Senado ya se está aplicando, porque está provocando ya ciertas situaciones que pueden terminar en estallidos sociales, porque alguien dice, oiga, si este fue detenido en flagrancia, si está confeso, como decía, ¿y cómo es que está en la calle? Ellos no entienden lo del debido proceso, ellos no entienden la presunción de inocencia, pero lo que es más, este nuevo procedimiento penal fue creado precisamente para evitar que haya el cúmulo de personas detenidas y que estén los centros penitenciarios saturados de manera tal que uno que fue creado para 1,000 o 1,500 reos tiene 3,000 o 4,000 reos, y que por eso tenemos los estallidos en los centros hoy. En los motines. ¿Por qué? Pues porque están totalmente superados las cantidades. Todo esto es lo que debe ser revisable. Ahora, nuestro código alabamos y aplaudimos porque es un buen gesto haberlo creado, pero desgraciadamente ahorita lleva 59 artículos ya reformados y acaba de nacer. Acabamos de aprendernos la Ley Nacional de Mecanismos y ya nos la van a cambiar en breve. Ya Veracruz ya votó por la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias. Otra vez a desdeñar lo que habíamos aprendido y a construir nuevos capacitación, diplomados, pero infortunadamente los abogados tenemos que estar muy actualizados. Sí. Entonces, actualmente, ¿cuál podríamos decir que es el eslabón más endeble del sistema penal acusatorio? La capacitación, sí, la actualización y la profesionalización de todos los actores. No es, y lo peor del caso, que se descuida los cimientos de este nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial, se descuida, y las personas que son las primeras intervinientes, porque así es la razón, llamados policías, nadie se está ocupando de ellos, es mentira. Y ellos, por ejemplo, una cosa tan, veras, tan lamentable, es que nuestro código dice policía única, dice la policía, ¿sí? La Constitución dice la policía, artículo 21 es claro. Sin embargo, ya saliendo fuera, tenemos que hay diversos tipos de policía, diversas corporaciones, pero lo que es peor, diversos mandos, y que cada una con sus propias funciones, diferentes totalmente en su propia reglamentación interna. A nivel federal, yo siempre tuve la concepción de que hablábamos nomás de una policía, y no es cierto. A nivel federal, la primera que tenemos con mando
único y directo hacia la protección del presidente con sus propias funciones, que nada tienen que ver, si vemos el reglamento interno, con el, para respetar los del artículo 21 constitucional del nuevo procedimiento, es la policía que se nombra Guardia Nacional, que está destinada exclusivamente a protección del Poder Ejecutivo, del señor presidente. Y de ahí la otra tenemos, la del Ejército Nacional, que depende del Secretario de la Defensa Nacional. Y ahí tenemos la Policía Marina, que depende de la Secretaría de Marina. Y de ahí después, bueno, la Policía Federal Preventiva, que depende del comisionado. Y ahora, ¿sí?, la Gendarmería. Pero todas ellas tienen una reglamentación diferente. Y aparte le agregamos la Policía Bancaria, Protección Civil, que es privada, le agregamos, ¿sí?, policía vial, le agregamos un sinfín de derivados que tienen su propio orden jurídico, ¿no? Y yo agregaría la policía comunitaria, porque ahora la sociedad se está uniendo para hacer su propia vigilancia y su propia seguridad. Ante la ineficacia de la corporación. En Jalapa también está surgiendo, ¿no? En las distintas colonias se están conformando, uniendo los colonos para patrullar. ¿Qué nos conlleva? ¿Qué nos conlleva? Es que esa desobediencia civil, aparentemente desobediencia civil, es consecuencia lógica de la ineficacia del Estado. Yo vi una entrevista que le hacían a estos grupos que se denominaban autodefensas, y decía un señor, mire, yo todos los días me paro a las 5 de la mañana a trabajar, arar, ordeñar, vender. Llegan individuos encapuchados y armados, se llevan a las mujeres, se llevan la comida, nos golpean y la policía no hace nada. Yo tengo derecho a defender a mi familia, defenderme a mí y comer, porque yo trabajo para comer. Entonces, si el Estado ve que eso pasa, y si yo me paso un alto, o si yo le pego a alguien, a mí se me meten a la cárcel, entonces el Estado está del lado del delincuente. Entonces, lo que yo hago es tomo un arma, tomo a mi familia y me pongo a trabajar, y cuando ellos vengan me defiendo. Y ese es mi legítimo derecho a la supervivencia. Y cuando te da ese discurso, dices, ¿qué más claro no puede ser? Y que a él sí se le castiga. Y que a él sí se le castiga. Sí, efectivamente. Pero ya lo hemos visto en varios estados, Michoacán, en Guerrero. Alguien por ahí nos comentaba que hace 40 y tantos años así empezó en Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Y se hicieron las guerras. La desestabilización social y de estructura completa del Estado de Derecho. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita en Venezuela. Ahorita ahí lo tenemos. Bien, vamos a ir un corte que es breve y regresamos, no sin antes agradecer a todo nuestro teleauditorio que semana a semana, jueves a las 21:30, está con nosotros, que mucho les agradecemos, y saludamos a nuestros paisanos de todo el estado de Veracruz, del norte, del centro, del sur, de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Cardel, Medellín, Alvarado, que siempre nos sintonizan, y a ustedes que nos ven allá en la Madre Patria, a Lorenzo Morillas y a Ramón Herrera Campos. Regresamos, es breve. Miguel Ángel Cortés Zahar, soy arquitecto, también egresado de la Universidad Veracruzana. Hacer un profesional, un profesionista competente, tanto en el ámbito de las artes, porque la arquitectura es un arte como tal, dentro de las ciencias de la tecnología, a efecto de que ese binomio se pudiera combinar de tal manera permita al joven egresado de la Universidad de Jalapa, y seguro de que él va a poder promover
el ejercicio profesional, ¿no? Invitarlos y transmitirles esa emoción para que se inscriban en este programa que tiene mucha perspectiva, para que el egresado de aquí, de la carrera, pueda incursionar en el campo general del diseño, aunque específicamente hablemos de lo arquitectónico y del urbano. Jóvenes comprometidos con su formación, queremos jóvenes que quieran aprender, porque vamos a iniciar un proyecto de programa educativo superior personalizado. Estamos de regreso. Bueno, pues esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Y usted que nos acaba de sintonizar, estamos debatiendo con el tema la eficacia del sistema penal acusatorio y su revisión integral. Pero antes que continuemos, yo le pediría al doctor Vázquez Azuara, si es tan gentil, en agradecer los saludos y los comentarios de nuestros amables televidentes. Claro que sí, doctor. Pues como siempre, distinguidos televidentes, es un verdadero gusto poder estar con ustedes. Agradecemos la gentileza de su presencia y como siempre que nos complacen permitiéndonos entrar a sus hogares a través de su aparato receptor. Y la verdad es un verdadero placer siempre poder escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus saludos. Y queremos con mucho afecto saludar a Lizy Galindo, a Lisbeth, saludos a mi maestro Vito Lozano, un abrazo con cariño. A Lizy Galindo, buen trabajo, doctor Carlos, gran trabajo, se reconoce su ardua labor. Lizy Galindo, gente preparada en el estudio, muchísimas gracias, Lizy. Zuleima Lozano se ha unido y manda saludos a todos. María Teresa Lagunes, un fuerte abrazo. El doctor José Manuel de Alba nos saluda y dice que saluda a todos sus amigos del panel. Gracias, doctor José Manuel. Pamela López nos manda saludos. Ricardo Montero, muchas gracias, Ricardo. Daniela Márquez García, alumna, muchísimas gracias. La maestra Estela García Herrera, muchísimas gracias, maestra Estela. Saúl Donaldo López, que nos está viendo, pero además está en el estudio. Luis Marleo Silva, nuestro amigo, nos saluda. Yuriria Castillo, Yuriria González. Artur Juárez, que es Arturo Juárez, muchas gracias. José Reyes nos saluda. Luis Mario nos dice, un saludo a todos, especialmente al doctor Pimentel. Ojalá llegue el día en que tengamos bancos de abogados pro bono y otros que puedan fungir como jueces en casos como de tránsito, etcétera. Gracias, maestro Luis Marlio. Lorena Zapata nos saluda. Muchísimas gracias, maestra. La doctora Austria Barradas, un fuerte abrazo, doctora. Bonnie de Sanz, saludos, doctor Pimentel. Reyes Moctezuma, saludos, señor magistrado Pimentel. Lulú González nos saluda y nos dice, las autoridades también deben respetar el debido proceso y ser ejemplo de buenas prácticas, evaluar su desempeño de forma constante y explicar debidamente las sanciones, y esto mejoraría su labor. Saludos a estos panelistas de primera. Muchas gracias, Lulú, por tus comentarios. Mario Rebollar García, saludos al doctor Carlos García Méndez. Gracias. Rocío Cox Caguarneros nos manda un saludo a todos. Muchísimas gracias, mi querida maestra. Moni Ruiz, saludos muy especiales al magistrado Raúl Pimentel, excelente profesional del derecho. Muchas gracias, queridos televidentes y amigos, porque siempre nos complacen con el favor de su presencia. Y síganos mandando sus comentarios, sus opiniones, que aquí la daremos lectura. Y antes de devolver el uso de la voz al doctor García Méndez, quiero recordarles, queridos televidentes, que estamos de fiesta, estamos celebrando 25 años de que se fundó esta casa de estudio en la Universidad de Xalapa, la primera universidad privada en el estado. Y qué mejor forma de celebrarlo que con cuatro nuevos programas académicos de estudio. Así es, cuatro nuevas carreras que usted puede estudiar en esta casa de estudios, su Universidad de Xalapa. Me refiero a arquitectura, contaduría y finanzas, gestión organizacional y del capital humano e ingeniería industrial.
sin lugar a dudas, 4 nuevos programas académicos de primer nivel. Y hables de nuestro sistema de becas. Indudablemente tenemos, así es, doctor, tenemos un extraordinario sistema de becas. La parte económica no tiene por qué ser un impedimento para que usted acceda a estudiar una de estas carreras o las que ya tenemos en nuestra oferta académica. Acérquese con nosotros, hay extraordinarios programas de becas que se ajustan para usted. Tres ciclos. Así es, correcto. Y bueno, pues tenemos sabatino, vespertino y matutino en escolarizado. Así que, por favor, visite www.ux.edu.mx y podrá conocer a fondo esta extraordinaria oferta académica. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, pues continuamos con Noche de Debate, la eficacia del sistema penal acusatorio y su revisión integral. Bien, ustedes a quienes de toda la estructura que conforma la justicia penal actual son los que consideran que requieren mayor capacitación, aun cuando ya comentamos algunos, pero ¿quién? Para que sea esta capacitación, ¿y a quién le corresponde darla? Bueno, hace un rato comentaba que vayamos poniendo un ejemplo como la construcción de una casa. La construcción de una casa puede estar muy bonita, la vemos muy elegante, etcétera, pero si los cimientos no sirven en el primer enterrón, el primer temblor que nos pase, se va abajo la casa por muy elegante que esté. Eso nos está pasando ahorita. ¿Quiénes son los cimientos de este nuevo procedimiento penal? La policía. La policía. Y se antoja que debe de actuarse tal y como lo dice nuestro código, tal como lo dice nuestra Constitución, con una policía única, con un mando único, y que sobre todo que se capacite a los policías, porque ahí hay, inclusive dentro del protocolo que tiene la Comisión Nacional de Seguridad Pública, está lo que hoy nombramos el primer respondiente, que es el que llega. Y para que nuestro teleauditorio tenga de qué cosa es eso del primer respondiente o por qué se le llama así, porque es el primero que llega al lugar de los hechos donde se realizaron y es el primero que va a darse cuenta de cómo está el estadio donde aconteció el supuesto hecho delictivo, y es el primero que va a indagar y es el primero que va a cuidar la cadena de custodia. Aquí hay algo, doctor, que a mí me causa mucha tristeza. El 80% de la policía entrevistada, porque yo llevé a cabo una encuesta, no sabe qué cosa es la cadena de custodia. Cuando yo hablo de que no sabe, me estoy refiriendo a la aplicabilidad, no a la definición, porque esa finalmente puede estar en un libro o en otro, etc. No, a la aplicabilidad. Para ellos, la mayoría de los policías, la cadena de custodia es llegar, cercar el lugar donde se dieron los hechos, y son los primeros que se entrometen a ver, vamos a hablar por ejemplo de un homicidio. En un homicidio son los primeros que yo no sé con qué fines o no fines, se acercan de inmediato a la víctima sin vida y resulta ser que la mueven de un lado para otro cuando no deben de hacerlo. Dos, ¿hasta dónde puede llegar la policía? Se le debe de instruir para no borrar las huellas posibles de la persona que llevó a cabo el ilícito. Empiezan a ver, para ver qué traía el finado, cómo lo traía, sin darse en cuenta de que eso está ya echando a perder la cadena de custodia. Sí, traía el logo, lo traía, etc. Entonces, la policía, cuando nosotros platicamos con algunos de ellos, nos decían, no, a nosotros nos regimos por un reglamento interno que tenemos y que va dirigido a cómo nos debemos de comportar ante los delincuentes. Y él no nos interesa para nada en su procedimiento, no nos interesa el nuevo sistema, no nos interesa nada. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que dar cuenta. A nosotros se nos ordena detengan a Pedro y vamos a detener a Pedro, punto. Con lo acomodea, sea, lo debo de detener. Pero lo que es peor, vámonos viendo cuál es el último eslabón policiaco o primer respondiente, la policía municipal. La policía municipal lo tenemos con un estándar, doctor, de secundaria, de educación básica. Y algunos de primaria. Y la mayoría también de con educación, sí, primaria. Y es donde falta. Entonces, la capacitación. El artículo 21 le da nuevas facultades a la policía, como es la de tomar una denuncia. Y bueno, si el señor no está ni siquiera letrado para el efecto de saber leer y escribir, ¿cómo lo va a hacer? Pero en lo particular, demostrado está con hechos y con las carpetas de investigación que tuve a mi alcance, que el sistema de seguridad está tan deteriorado en nuestro estado que sigue estos pasos. Primero, el primer respondiente, junto con sus comandados, llega a lo que es el primer comandante. Ah, porque les quiero decir que existen tres comandantes, ¿eh? Primero, segundo y tercer comandante. Los que actúan en la calle es el primero, segundo. Pero van a llegar con el primero, y el primero es el que va a recibir lo que nosotros le nombramos el informe homologado, que es el que va a contener el acta de los hechos que advirtieron. Pues lo lleva con el comandante. Y el comandante primero es el que va a firmar y es el que va a informar y va a dar otro informe homologado. Pero ese no lo lleva directamente, como lo dice la ley, ante el Ministerio Público, no. Quien lo debe de firmar es el delegado jurídico. Y eso lo tenemos en todas las inspecciones de aquí, de Veracruz, inspecciones policíacas. Aquí propiamente en Jalapa lo tenemos en San José con el enlace jurídico. Él es el que hace el informe homologado. Y nada más que esa persona que realiza el informe homologado y que lo van a llevar ante el Ministerio Público, nunca estuvo en los hechos, nunca se dio cuenta, el policía tampoco. Y entonces, cuando llega con el Ministerio Público se da cuenta de que no responde a lo que él quiere. Que se lo van a desbaratar en la primera. Sí, que lo van a desbaratar. Y entonces lo llama al señor delegado y le dice, mira, esto tenemos que usarlo así, así, así. Ya no hay confiabilidad. No hay transparencia, pero, ¿quién es el delegado? ¿Quién es el primer comandante? ¿Cómo están? ¿Quién los ha capacitado? Y cuando hablan, platicas con ellos, te dicen que para nada lo están haciendo. Pero la otra situación, hay términos, doctor, y esos términos es que a veces tardan 4 o 5 horas y hasta 12 horas para dar el informe homologado al Ministerio Público. Y entonces, hechos en los cuales les dice, a ver, ¿a qué horas fue la detención? No, pues fue a las 6 de la mañana. A ver, llévate el informe y ponle que fue a las 12 porque me lo estás trayendo ahorita a la 1. Sí, y la jurisprudencia es clara, el término comenzará a computarse desde el momento de la detención. Así es. No desde el momento de la puesta a disposición, no. Porque luego en ese paseo aparentemente justificado, ya ahí le vas robando horas. No, desde el momento de la detención y no de la puesta a disposición. Y cuando se advierte que eso pudiera representar la libertad inmediata, oye, arregla tu informe y ponle esto. Oye, pues eso no aconteció, no aconteció, pero procedimentalmente. Porque si no, lo tengo que dejar que se vaya. Se me cae, claro. Sí, yo consideraría que son distintos factores. El primero, del que habla nuestro amigo Vito Lozano, tuvimos la oportunidad con él y el doctor Vázquez Azuara de capacitar en alguna ocasión a elementos policíacos. Entonces, pues una de las primeras formas de las que hablamos ante la policía era decirle cuáles eran los casos en los que podían ejercitar un acto de detención. Decirle, bueno, la detención solo la puede hacer en flagrancia o el Ministerio Público en un caso urgente, ¿verdad? Les explicamos lo que era la flagrancia, lo que era la persecución después de la comisión del delito. Y dentro de esto, algo que me llamó la atención fue que al final de esto, y les dije, ¿lo entendieron? Sí, sí, lo entendimos. ¿Alguna pregunta? Todos me dijeron. Pero después se me acercó uno y me dijo, oiga, fíjese que sí le entendimos perfectamente, pero ¿por qué no esto se lo explican a nuestros jefes? Dice, porque ellos son los que nos ordenan. Dice, yo no les puedo decir, es que el magistrado Pimentel me dijo que esto lo haga yo así. El jefe me ordena y me dice, tú fírmalo. Porque yo les dije, tengan cuidado, y les puse un caso específico donde aquí en Jalapa, en el
Plaza Museo, Chedraui, un joven le roba un bolso a una señora, se lo arrebata, sale corriendo, ella salió de comprar, la señora le grita a la policía y finalmente lo detienen en Ruiz Cortines, es decir, como a 5 cuadras del lugar. La policía firma el oficio y dice, no, pues aquí está, lo perseguí y lo detuvimos. El muchacho dice, no, yo iba pasando por Ruiz Cortines, cuando pasó una patrulla de policía, se atravesó, me detuvo y me sembraron la bolsa. Él dice que ahí se la sembraron. La bolsa aparece, se la regresa a la señora, pero la defensa pide una prueba de inspección y luego con carácter de reconstrucción de hechos para que coloquen al activo del delito en Plaza Museo y coloquen también al elemento policíaco en Plaza Museo y lo persiga hasta Ruiz Cortines, que fue donde lo detuvo, es decir, aproximadamente 5 cuadras. El elemento policíaco que lo detuvo tiene 60 años, el detenido tiene 19 años de edad. Es decir, ¿qué aconteció en realidad? Que el policía lo que hizo fue hablar por radio, la patrulla pasó en el otro lugar, lo detuvieron, pero para que hubiera flagrancia le dijeron al policía, firma el parte correspondiente y di que si tú lo perseguiste y lo detuviste. Entonces debemos tener cuidado con ese tipo de situaciones. Sí. Y finalmente agregaría otra cosa, yo decía que no nada más capacitar a la policía y a la fiscalía y a todos, porque si nos volvemos críticos y decimos que todo esto está mal, la sociedad todavía se confunde más, dice, oye, ¿qué clase de justicia? Todos me están diciendo que nadie funciona. A mí me parece que a quien tenemos que capacitar es a la sociedad, porque la sociedad no cree en esto. Así. Yo decía hace muchos años, por ejemplo, la Coca-Cola cuando lanza un refresco y dice cero azúcar, pues primero lo proyecta, pone espectaculares y convence del producto y luego lo lanza al mercado. Nosotros primero mandamos los juicios orales y luego le dijimos a la gente, es que esto es muy bueno, por esto y aquello. En los primeros juicios, y el maestro Vito lo debe recordar, en Pacho no nos alcanzaban los lugares para el público que asistía. Así es, correcto. Ahora en la mayoría de juicios no va nadie. Y a pesar de que los juicios son públicos, ya no asiste ninguna persona. Primera, por falta de credibilidad. Segundo lugar, porque todavía no entiende lo enmarañado que está el sistema actual cuando se habla de toda una serie de tecnicismos y de cosas. Tercero, no creen porque en este sistema acusatorio el defensor la lleva muy fácil. El defensor dice, bueno, mi cliente se acoge al principio de presunción de inocencia. Concretamente él no tiene que hacer nada, pero la fiscalía sí tiene que crear, allegarse todos los datos y luego todos los elementos de prueba para probar su acusación. Entonces la sociedad no está inmersa en eso y, por ejemplo, en un hecho delictuoso, la mayoría de testigos no quieren declarar. Dicen que ellos no vieron absolutamente nada porque no quieren ir en calidad de testigos para un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Eso es lo más sencillo, es decir, pues yo no vi absolutamente nada. Si la sociedad no coadyuva porque no cree en el producto, si la policía no está siendo capacitada, si la fiscalía no tiene los elementos y el entorno económico suficiente para crear la función adecuadamente, si los defensores públicos se hacen pedazos porque es un número muy breve de defensores y que muchas de las veces no tenían ni para pagar la renta, si los jueces los estamos creando al momento en el que se requieren, sin una capacitación previa y sin un estudio aplicado, si nos decimos, ah, bueno, hace falta un juez de juicio en Pánuco, oye, pues es que no tenemos, nomás tenemos uno, ah, pues que vaya el de Osuloama comisionado a aquel lugar, no conocía, lo habilitamos. Entonces, cuando estamos creando toda una justicia improvisada, cuando no hemos creado la supervisión de medidas cautelares, pues la sociedad no cree en eso. Entonces, en ese concepto, lo que ellos dicen, pues las personas están siendo puestas en libertad. Y ahorita que se hablaba del Congreso, en el Congreso hay distintas iniciativas. Renace manda una iniciativa y dice, quiten la prisión preventiva oficiosa. No debe haber. Y el Senado, 15 senadores la hacen suya. Y dicen, ahí está la iniciativa. No debe haber prisión preventiva oficiosa porque riñe con el principio de presunción de inocencia. Lo que tiene que haber es un derecho para que el juez en cada caso pondere las circunstancias y determine si debe estar en prisión o debe tener cualquiera de las otras 13 medidas cautelares, pero no tiene por qué estar condicionada en la Constitución. Claro. Es un primer aspecto, pero viene Irma Miranda de Wallace y dice, no, yo quiero una iniciativa distinta. En la mía yo propongo que en el catálogo de delitos que aparecen en la Constitución se anexe también el delito de portación de arma de fuego, porque es con la que cometen los hechos delictuosos. Y vienen otros diputados del PRI y de suscrito con el PAN, y ellos dicen, yo pido otra cosa. Yo pido que se anexe también como delito grave y de prisión preventiva oficiosa el robo a casas habitación, porque el año pasado hubo más de 56 mil registradas en todo el país y por lo tanto debe de estar. Entonces en este momento el Congreso de la Unión tiene un gravísimo problema. O ponen libertad a todos diciendo que no hay medidas cautelares, que no hay prisión preventiva oficiosa, sino que es el juez el que tiene que determinar,
o anexa los delitos de portación de arma de fuego, anexa los de robo de casa habitación y todos aquellos en los que la sociedad se siente ultrajada, vulnerada, porque dice, pues detuvieron a alguien y resulta que al ratito lo vi libre, es que se presume inocente, pues si yo lo perseguí, yo lo agarré. Efectivamente, y aquí el problema, y yo coincido totalmente, doctor y maestro Vito, coincido en que el problema es de capacitación de la sociedad, es cierto, porque nos hemos esmerado en hacer caso omiso de esa manifestación. Preguntaban en un programa que tuvimos también aquí, y reitero, como ahora para salvaguardar el principio de presunción de inocencia, el caso Xóchitl N, para no mencionar ni vulnerar la presunción de inocencia. En ese caso de Xóchitl N, la gente preguntaba, oye, pero si robó, si estuvo en él, ¿por qué ya está libre? ¿Cómo es posible que ya tenga sentencia y además ande gozando de libertad? Ah, porque no te explicaron que hay un procedimiento abreviado, que hay reconocimiento de la responsabilidad, que se debe reparar el daño, que la sociedad se beneficia con la recuperación de los montos y que finalmente la sanción de ese delito en específico es conmutable mediante un aspecto económico y con eso queda ella en libertad, pero además repara el daño. ¿Para qué la quieres dentro si ella puede reparar el daño y además el diseño de ese tipo penal no lo amerita? Sí. Pero no se los explicamos. Efectivamente, tenemos dos prisiones preventivas en México, dos prisiones preventivas, oficiosa y no oficiosa. La oficiosa procede por el mero catálogo de delitos. Entonces, ahí no se tiene que ponderar, no hay proporcionalidad, no hay que acreditar la sustracción de la acción de la justicia, nada, simplemente se impone. Es todavía de los pocos vestigios que arrastramos del sistema inquisitivo mixto. Si le explicamos a la sociedad que esa prisión preventiva tiene que desaparecer y solo subsistir la oficiosa y solo subsistir la no oficiosa, donde el fiscal tenga que acreditar que hay una probable sustracción de la acción de la justicia y que al no garantizarse la asistencia del imputado a juicio, entonces sí se la debes imponer, pero salvo que no esto no se acredite, puede gozar de libertad porque hay una presunción de inocencia, es lo que la sociedad quizás no entiende. Y se genera esa percepción, oye, lo detienen y ya está libre. Sí, porque no se reúnen los elementos para acreditar esa medida cautelar. Efectivamente, la prisión preventiva oficiosa no tenía por qué existir porque riñe. Deja la no oficiosa, que el fiscal se esmere en acreditar que es proporcional, que es aplicable, que garantiza, y entonces sí hay un respeto a derechos humanos. Y desde una perspectiva del diseño normativo, ¿cuáles serían las principales fallas que se advierten o que se detectan de este sistema penal acusatorio? Pues en principio el no acatamiento realmente de lo que es la reforma constitucional. Es claro el artículo 16 constitucional referente al término que pueda estar detenida una persona y que mal lo interpretan. Por ejemplo, vamos a hablar de una detención de una persona que dice que hasta 48 horas pueda determinar el fiscal la detención de esa persona. Ah, por regla general, a una persona, aunque no tenga el Ministerio Público datos de pruebas suficientes o indicios para tener detenida a esa persona, lo lleva a las 48 horas por costumbre, argumentando cuestiones de administrativas, como que no me ha llegado el informe, si tiene una orden de aprehensión, si es que esa persona tiene antecedentes, etcétera. No ha podido girar el oficio. Y no ha podido girar el oficio, que tiene mucho trabajo. Situaciones totalmente ajenas a ello. Tenemos la, y no lo toman en cuenta. Si ahí también se empieza a viciar, vamos al artículo 17, que también fue reformado. Hablando de las cuestiones jurídicas, fue reformado, ¿para qué? Para incrementar y dentro de este nuevo sistema lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, la negociación, como es la conciliación, la negociación y la mediación. Vemos que nadie los está ocupando ni nadie se ocupa de ellos en su exacta dimensión, porque no tenemos nosotros aquí, ni hasta ahorita, ni siquiera escuelas competentes para que puedan asesorar o en un momento dado ilustrar a las personas encargadas de esto. Entonces,
pareciera que nuestro artículo 17 es letra muerta, cuando que hace un rato lo decía el magistrado Pimentel, es que no vayamos a la prisión preventiva, vamos a llegar primero, vamos a agotar los mecanismos de solución de conflictos, principalmente en cuestiones familiares. Luego, si vemos el artículo 18, ¿qué dice de nuestros centros penitenciarios? No es posible que en prisión, entre comillas, la detención de una persona que ya es prisión preventiva, porque los detiene la policía ministerial y ahí los tiene las 48 horas, en una celdita de 4x4 tenga metidas hasta 15 personas y que dentro de la propia celda esté la letrina donde ellos hacen sus necesidades. Eso es lo que tenemos, eso es lo que pide el artículo 18 constitucional, no es cierto, ahí lo tenemos, y también pareciera que no existiera. Vemos ya dentro del proceso penal, dice muy claro que las medidas cautelares debe de tener un espacio exclusivo en el que no se le prive a la persona de comunicarse con sus allegados, sus familiares, sus abogados. Y la dignidad humana. Y la dignidad humana. ¿Qué pasa ahorita? Lo vemos aquí en Jalapa, con el que lo meten a un lado de donde está la población y lo incomunican. Solamente lo puede usted ver de tal a tal hora. Y los abogados, vamos a ver, pero ya mire, ahorita, oiga, tenemos un término constitucional, sí, pero son las 7 de la noche, ahorita ya están guardados, ya no puede usted ver. ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de un término, y está bajo una medida cautelar en la que no debe estar incomunicado. Y lo primero que dicen, estamos dentro del término, sí. Véngase mañana. Véngase mañana. Véngase mañana como a las 10. Sí, como si no lo entendiera. Sí, como a las 2. Como a las 2. Y eso ya trastoca el artículo 18 en su exacta dimensión. Yo creo que ahí también tiene que haber conciencia de quienes están dedicados a eso, administrar, a eso están dedicados. Justicia, ¿no? A eso, claro, que decíamos, claro. Nosotros. Pareciera, y por eso está dolida la sociedad. Que bien, con es cierto. Mucha razón. Con mucha razón. Nomás ve a los juzgados, a la fiscalía y colas y colas. Ya sí, mejor no sí, denuncio sí. Porque. Eso es cierto, doctor. Sí. El clásico, y lo digo con mucho respeto porque tenemos muchos amigos fiscales que hacen un gran trabajo, pero desafortunadamente hay una saturación de trabajo. No podemos tampoco crucificarlos, pero es muy cierto. Llegas a la fiscalía. Sí, ¿qué necesita? Oiga, vengo a interponer, sí, unidad de atención temprana, ya pasé el filtro, no hubo mediación. Bueno, ¿qué va usted a traer? ¿Va a manifestar personas entrevistadas? Sí, véngase la siguiente semana. Llega la siguiente semana. Tuvo que salir una diligencia porque hay un detenido y es imperante necesidad. Véngase la siguiente. ¿Qué día? Véngase la siguiente para que le demos fecha. Va a ser la siguiente. Es que ahorita no se le puede dar fecha. Pero mire, véngase en 15 días y en 15 días sí le tomamos hacemos la entrevista. Y llegas en 15 días y no te reciben, y nada más para una pequeña diligencia de investigación ya pasaron mes y medio. La gente se desespera y evidentemente ya no pretende continuar con esa acción, y el impulso procesal lo tiene el fiscal. Y luego, antes que era a través de la dádiva, pues ya te atendía. Ahora, y luego tenemos el artículo 19, que es el más desprestigiado. ¿Sí? El 19 precisa claramente en qué tipología o qué clases de delitos debe de aplicarse precisamente la prisión preventiva. En las demás es la última medida cautelar, como lo decía el magistrado Pimentel, la que debe de llevarse a cabo. Ah, no, pues el artículo 19, ahí está, hoy pugnan por un catálogo de delitos que se haga y que se amplíe los que hoy tiene y manifiesta el artículo 19 constitucional. Cosa que no debe de ser, al menos un criterio particular de un servidor de ustedes. ¿Por qué? Porque seguimos metiendo nuestro sistema penal a una situación meramente represiva. Estamos cayendo exactamente lo que antes había, la represión y la represión, y que se piensa que con ese sistema se va a controlar la delincuencia. No es cierto. Ahora, si bien es cierto que una persona pudiera ser probable responsable de un delito, también es cierto que, como muchas veces sucede, puede estar detenida una persona que es totalmente inocente y que después de 72 o 144 horas, hablando de horas, pero hablando de días, después de 8 días de estar detenida, ya no es la misma, tiene unos
ya creados unos daños de carácter irreversible. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Por eso se instituyó el principio de presunción de inocencia, porque pueden estar más inocentes involucrados en esto que culpables de la comisión de delito. Bueno, con relación a la propuesta de ampliar a propósito del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para garantizar que los delincuentes no salgan, ¿qué opinión les merece esta? Yo consideraría que es un problema, porque la prisión preventiva oficiosa no se queda en una simple medida cautelar, sí. Es una tranquilidad social. La sociedad, cuando dice, ah, bueno, le pusieron 2 años de prisión preventiva oficiosa, se siente tranquila. Pero finalmente, dentro de ese contexto, si no se hace una investigación adecuada, si no se logra aportar las pruebas, como decía nuestro amigo, la fiscalía puede tener buenos fiscales, pero no tiene la capacidad ni económica, ni pericial, ni adecuada la infraestructura. Por ejemplo, para las medidas cautelares tendría que ayudarse del órgano supervisor de medidas cautelares, sí, para ver el riesgo que corría una persona a sustraerse. No lo tiene, no tiene trabajadores sociales, no tiene gente que le pueda llegar esos datos. Entonces, finalmente, el gran problema que presenta es que esa persona la voy a tener en prisión a lo mejor 1 año, 2 años, y finalmente va a terminar con una sentencia absolutoria, porque no hubo forma o capacidad de darle. Pero lo único que generé fue que esa persona en esos 2 años, estando interna, conoció a otros y salga y conforme una delincuencia organizada. Es alguien que está resentido socialmente, sí. Es alguien que está hacinado y sin un contexto de una vida propia. Es alguien a quien le hemos privado de su derecho de convivencia familiar. Por ejemplo, cerramos la cárcel de Veracruz, el reclusorio Allende, y entonces ahora resulta que el que comete el delito en Veracruz lo tengo que trasladar o a Córdoba o a Jalapa o a Tuxpan o a Coatzacoalcos. Ya lo desintegré en su entidad familiar. Lo mismo me ocurre en Huatusco, lo mismo me ocurre en Orizaba. Empezamos a cerrar reclusorios y entonces generó que ya no haya esa convivencia y ese trato. Y si dentro de esto hablamos, que es una verdad sabida, que en el interior de los penales existe también una colusión y una delincuencia organizada, pues el que ingresa simplemente pasa a formar parte de esas filas y cuando salga, sale más proclive a la delincuencia y como un mayor peligro para la sociedad. Estamos fallando en 3 aspectos. Tiene que haber un aspecto preventivo, no lo estamos creando. Ya no tenemos ni siquiera retenes. Estados Unidos acaba de programar y decirle tengan cuidado y no pasen por Veracruz en la noche. Es una de las primeras recomendaciones a los turistas. Ni venir los estudiantes a las universidades de México. Entonces, genera que actos preventivos no tenemos. Lo que conocemos ya son de hechos delictuosos que se generan, pero no estamos previniendo esa situación. Existen toda una serie de ejecuciones diariamente y no capturamos a nadie con armas de fuego que las portaron con anterioridad a cometer el hecho delictuoso. En la prevención no estamos adecuadamente. En la administración de justicia no se están cumpliendo todos los objetivos. Y en la ejecución de las penas, lo único que estamos haciendo es, de alguna manera, dar un paliativo a la sociedad diciendo a este ya le pusimos 30 o 40 años. Y llegamos a absurdos, como la Ley General para Prevenir el Secuestro, que dice que se le impondrán al que sustraiga a una persona la prive de la libertad y luego la prive de la vida, se le podrán imponer hasta 140 años de prisión. Eso no tiene ningún sentido. Si la finalidad era la reinserción social de las penas, le voy a poner 140, lo único que le puse fue prisión vitalicia desde el primer momento. Claro, imposible vivir todos esos años. Sí. La verdad es que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa sería un retroceso. Un retroceso muy, muy notorio, pero además vendría a romper con el paradigma de protección de derechos humanos que hoy tenemos arraigado a raíz de la reforma del 6 y 10 de junio de 2011. No puede ser posible que se esté pensando en regresar a uno de los vestigios que venimos arrastrando el sistema inquisitivo mixto, como lo es privilegiar las detenciones. Y además los tratados internacionales lo prohíben. El Pacto de San José, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establece claramente la prisión preventiva como medida cautelar no será la regla general, sino la excepción a la regla. Esto es que la prisión preventiva oficiosa será solo para casos muy específicos. Ampliar el catálogo sería nuevamente regresar a uno de los rezagos más notorios que distinguía el sistema inquisitivo mixto y que no tendría por qué ser. Bueno, vamos a ir a un corte que es breve y enseguida regresamos. Esto es Noche de Debate.
higher places made us strong together. Every day we told each other to Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Pues como usted ya nos está sintonizando y si nos acaba de sintonizar, el tema en debate es la eficacia del sistema penal acusatorio y su revisión integral. Bien, antes de continuar, yo le pediría al doctor Vázquez Azuara, si es tan gentil, agradecer los saludos y los comentarios de nuestros amables televidentes. Claro que sí, mi querido doctor. Pues, como siempre, queridos televidentes, como saben, este programa está hecho para ustedes, para presentarles la opinión de expertos respecto de temas de actualidad, de trascendencia, pero al final siempre la mejor opinión la tiene usted. Por eso nos complace muchísimo que nos permita el favor de su presencia. Le agradecemos infinitamente por sus comentarios, sus opiniones y sobre todo porque siempre nos permite estar en esta noche con ustedes. Queremos agradecer, bueno, Edgar López Bonfil, que está aquí con nosotros en el estudio, Cevita Pérez, que nos saluda del Colegio del Foro de Abogados, muchas gracias. El maestro Ubaldo Poblete, un programa de excelencia, felicidades, y que está aquí también en el estudio con nosotros, maestro Ubaldo. Adrián Beltrán nos saluda, Francisco Báez Corona nos saluda, muchas gracias. Maura González, exalumna de la universidad, muchísimas gracias por tus saludos. Luis Marlio Silva nos saluda y nos comenta, ya es hora que tengamos cursos técnicos universitarios en impartición de justicia para los que quieren ser policías, entre otros. Muchas gracias, Luis Marlio. María Concepción Andrade López nos saluda. Fabiola Torres, excelente panel, saludos, muchísimas gracias, Fabiola. Fernando Ruiz Montalvo nos saluda a todos los panelistas. Guillermo Díaz, que está también con nosotros en la universidad, nos manda un saludo. Yarid Mauricio, Crisfiel Lugo, mi estimado Yarid, un fuerte abrazo y gracias, gracias por saludarnos. Rafael Perea Pitalúa desde Veracruz, muy acertado los comentarios, muchas gracias, Rafael. Y nuevamente Guillermo Díaz, que está escribiendo en este momento, saludos a todo el panel. Muchas gracias, mi estimado Guillermo, que por cierto estamos por presentar una obra que escribimos con el señor rector, que está aquí con nosotros, y bueno, pues en breve la estaremos dando a conocer. Muchas, muchas gracias, queridos televidentes, amigos, que siempre nos complacen con favor de su presencia. Gracias, gracias por sus opiniones y sus comentarios, señor Carlos García Méndez. Bueno, pues continuamos con nuestra noche de debate. Con relación a la flagrancia, ¿qué se debe mejorar? ¿Ustedes qué consideran que se debe mejorar para evitar que se susciten, pues, detenciones arbitrarias? Bueno, pues como lo hemos venido sosteniendo ahorita, lo que se debe de mejorar es precisamente a los detentores de las personas, ¿no? Que son los policías. Debe de hacérseles algunas, mejor dicho, debe imponerse algunas situaciones de conciencia, de criterio. Es decir, si bien es cierto que ellos son personas que van a tratar de controlar la delincuencia, el orden social,
que ahorita vemos que es al revés, se controla el desorden social porque muchas veces ellos mismos lo imponen. Creo que es muy necesario, no tan solo la capacitación en cuanto a este, sino un curso que les hace mucha falta de derechos humanos, de relaciones humanas, porque deben de saber que la persona a la que van a detener o están deteniendo no saben si es responsable o no de la acusación que le pesa en su contra. Y pueda suceder de que ellos en esto de la flagrancia lo hagan simplemente queriendo acatar una orden sin fijarse, sin estudiar, que les pueda repercutir en una responsabilidad penal a ellos mismos. Porque como hace un momento el magistrado Pimentel decía, bueno, le digo al policía, a ver, ¿dónde está la flagrancia? Pues es que aquel se dio a correr, ¿sí? El presunto responsable. Mientras el policía, que hoy lo vemos, goza de una gran trascendencia de 50 o 60 años de edad, con un peso aproximado de 90 a 100 kilos, y la otra persona tiene 19 años y trae encima 50 o 60 kilos, pues es obvio que nunca lo va a seguir, nunca lo va a identificar. Sin embargo, va pasando una patrulla y esa es la que lo detiene, y ahora fírmale tú. Esa es una irresponsabilidad completa que no está respondiendo a lo que es y debe ser la flagrancia. No, y además vamos a abonar a esto que acertadamente comenta Maestro Vito, el hecho que el diseño normativo está permitiendo, sabemos que el Código Nacional tiene propuestas de reformas a varios numerales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció sobre específicamente diversos artículos que considera violatorios de derechos e hizo énfasis en algunos relacionados con la flagrancia, las detenciones en flagrancia y específicamente la flagrancia por señalamiento. Basta con que una persona en el momento de la aparente comisión de un acto delictivo, en el momento en que acontece, le diga al policía, en este momento me acaban de despojar de mi cartera. ¿Y quién te despojó? Mire, ese señor que está allá de playera y de gorra, ese es el que me acaba de robar. Flagrancia por señalamiento. En ese momento puede ser detenida la persona, el propio código permite la revisión corporal para constatar que haya indicios de la comisión del acto, y si aún pudiera no haber vestigios, puede darse la detención porque hubo un señalamiento directo. Y esa flagrancia por señalamiento, en caso de delitos como pueden ser ciertas lesiones u otros derivados, también genera una estructura que no es compatible con la presunción de inocencia. Es decir, que prácticamente con la razón del dicho de una persona que se diga víctima, puede hablarse de una detención en flagrancia. Y esto es diseño normativo y es indispensable. Yo agregaría esto, el hecho de que podemos capacitar a la policía para la flagrancia y indicarle lo que es una flagrancia inmediata, que es la detención en el momento de ser sorprendido al cometer el delito, o aquella donde es perseguido materialmente y detenido con posterioridad, pero fue sorprendido al cometer el delito. Pero esto podríamos capacitar a los policías, pero yo he insistido en que es a la sociedad, porque el delito de flagrancia, o más bien la figura de flagrancia, es un derecho de todo ciudadano de detener a cualquier persona que sea sorprendida cometiendo un hecho delictuoso, nada más que debe ser perseguible de oficio. Es decir, tendríamos que capacitar a la sociedad para saber cuándo puede detener a una persona, porque actualmente, por ejemplo, si nosotros vamos a San Bruno, pusieron ahí un letrero y una cruz, y donde decían al que detengamos lo crucificamos. En otros lugares de fuera los ladrones porque los vamos a matar. Es decir, ahora la sociedad está intimidando a los delincuentes porque ya se cansó de esa situación. Así. ¿Quién está deteniendo y quién está patrullando en las noches? La sociedad, no es la policía. Entonces, a esa sociedad es a la que tenemos que capacitar para decirle cuándo hay flagrancia y cuándo no hay flagrancia, y que además al detenerlo debe poner inmediatamente a disposición de la autoridad, porque lo que están haciendo lo están golpeando. En Minatitlán amarraron uno al poste, le echaron gasolina y trajeron el fuego, y llegó la policía y no se llegó a más, pero ellos ya lo iban a quemar. Es decir, la sociedad está entonces, si la sociedad si detiene a alguien sin saber lo que es flagrancia, a lo mejor la sociedad está incurriendo en un delito de privación ilegal de la libertad. Entonces tendremos que de alguna manera
difundir esa situación. ¿Cuáles son los derechos del ciudadano para el acceso a la justicia? Porque lo estamos haciendo como unos derechos garantistas y la Constitución dice, ¿verdad?, en su apartado B para los imputados y en el apartado C para las víctimas y el A para los principios generales de derecho. Pero de la sociedad nadie se acuerda. Y la sociedad es el actor principal dentro de la justicia. No habría jueces, no habría fiscales, no habría nada si no hubiera una sociedad que exigiera esa justicia y si no hubiera alguien que la hubiera quebrantado. Por lo tanto, creo que es a los que tenemos que dirigirnos y difundirlo. Insisto, es un producto interesante, pues de alguna manera contemporáneo ya a las exigencias de los tratados internacionales y demás, pero tenemos que convencer a la sociedad de que debemos ser excelentes actores para brindar una buena obra, que no es otra cosa más que llegar a una correcta impartición de justicia. Y como abono, perdón, efectivamente, es muy clara la Constitución y ponerlo a disposición de manera inmediata de la autoridad más cercana, cuando es el ciudadano. Y se cree que la autoridad más cercana, y uno busca, oye, llévalo a San José, oye, llévalo al fiscal. La autoridad más cercana es la autoridad más cercana, aquí enfrente, con los de la Secretaría del Trabajo. Y a veces el ciudadano se cree policía y dice, bueno, yo lo voy a llevar con la autoridad más cercana. Oye, eso ya no fue puesto a disposición de manera inmediata y en la primera calificación de la detención es evidentemente violatorio de derechos humanos y queda libre. Es eso que decía. Pero ahora vámonos a la parte contraria. Por eso venimos sosteniendo que los fiscales deben de aplicarse en su quehacer, porque también una persona señala, hay señalamiento, y dice, señalo a Pedro de haberme robado X objeto, ¿ok? Y dice el otro, bueno, pues yo, ¿a qué horas te lo robé o cómo lo tengo? Y resulta ser de que la policía, en una supuesta flagrancia, y digo supuesta porque la policía no lo está viendo, hay un señalamiento directo, sí, pero si le está diciendo, me robó la cartera y lleva la habitación y no tiene la cartera, por cómo se comprueba. Pero ¿qué pasa con el órgano investigador? Es decir, ¿va a detenerlo las 48 horas para investigar cuando esa persona no es responsable y que pueda hacer esto como un resultado de alguna situación meramente contradictoria entre las dos personas que hubo y que por un simple capricho de venganza, egoísmo o algo parecido, la señala, me hizo esto? Y ya por eso llega la policía y se lo lleva. El Ministerio Público no tiene más de 24 horas para ver, decirle a la persona, a ver, tráeme los indicios, tráeme los datos de prueba, o hacer su investigación propia a través de la policía ministerial. Entonces, también ahí resulta ser peligroso que por un simple señalamiento a una persona la detengan. Es decir, que hay flagrancia, ¿por qué? Porque te señalo. No, espérate, debe de probarlo la persona que está señalando, ¿con qué? Con indicios de prueba, con datos de prueba, que haga evidente la presunta responsabilidad del que está detenido. Y si así lo es, bueno, y ya considera el Ministerio Público que sí hay datos suficientes, no esperar las 48 horas para estar en ese momento sometiendo a una prisión preventiva a la persona. Y, ojo, no puede desfasarse, como hace un rato se decía, el término. El término empieza a correr desde el momento que la persona es privada de su libertad. No, si hablamos con el Ministerio Público, le dice, a mí me lo pusieron a disposición a las 12. Sí, sí, claro. No, oiga, pero si lo detuvieron ayer a las 11 de la noche, sí, pero hasta hoy a las 12 del día. No, sí, deben entender que ya lleva 24 horas. Y nos ha tocado, vaya, los que hemos litigado asuntos. A ver, licenciado, ¿pero qué pasó? Sí, pero mire, ahorita ya es muy tarde, véngase mañana. Tenemos una diligencia temprano, véngase como a mediodía. Estamos dentro del término, como si estar durmiendo tras los barrotes fuera algo placentero. Para ellos está muy bien porque tienen más tiempo de hacer sus oficios, pero que está detenido, ese quiere salir. Claro. Entonces, estirar el término lo más posible. Y esa clásica frase, es que a mí apenas me lo pusieron a disposición, pero eso no es responsabilidad del detenido.
En ese momento, él revisa las diligencias, toma la decisión y si es necesario ponerlo en inmediata libertad o determinar el ejercicio y mandarlo a la audiencia de vinculación. Pero sí, falta todavía ese clic, porque eso se hacía en el inquisitivo mixto. Entonces, ¿qué pasó? Personas de 30 años de ejercer el sistema inquisitivo, hoy les dices que cambia el paradigma y todavía no lo asimilan. Muy bien. Bueno, pues en televisión el tiempo se va muy rápido. Hemos ya casi llegado al final de este programa y pues yo quisiera pasar a la etapa de conclusiones y le pediría, si es tan gentil el señor magistrado, de decirnos con qué cierra usted esta noche de debate. Pues yo cierro simplemente diciéndole a la sociedad que hay que tener una confianza en la justicia, que los actores están poniendo su mejor apoyo. Es cierto que en la policía hay deficiencias, pero sin embargo hemos dado algunos cursos a los elementos policíacos y hemos visto cómo son gente que de alguna manera se compromete. Gracias. Y quiere hacer las cosas bien. A lo mejor de arriba no les permiten, pero ellos están poniendo su mejor disposición. Los fiscales están laborando adecuadamente. El problema es que no tienen la factibilidad económica adecuada, no tienen los servicios periciales idóneos. La prueba de ADN, por ejemplo, es muy costosa y no se aplica en cualquier caso. El número de investigadores o de peritos que tienen no son suficientes para atender un Guayacocotla, un Zongolica, un Chicontepec, zonas de serranas, donde de aquí a que se traslada el perito para hacer alguna diligencia, sí, claro. Ya pasaron más de las 48 horas. Entonces creo que tenemos que mejorar, pero fundamentalmente el aspecto económico. A nosotros nos habían asignado hace 2 años 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, para implementar el sistema acusatorio adversarial, más 300 que tenía que dar el Estado. Eran 600 millones de pesos para implementar el sistema acusatorio. Sin embargo, transitó el tiempo, el Estado nunca dio un centavo, la Federación obviamente tampoco lo dio, y el Poder Judicial pues ha hecho maravillas con lo que ha podido. Tenemos salas de juicios orales como en Guayacocotla, en algunos lugares, en Huatusco, donde hemos alquilado determinados sitios y ahí las hemos improvisado. Hay lugares donde, por ejemplo, quien va a llevar a cabo la filmación tiene que trasladarse, lo situamos en Tuxpan o en Osuloama, y de ahí tiene que trasladarse cada vez que hay un evento de esa naturaleza. Entonces creo que requerimos de una capacidad económica para responder a la sociedad. Y culminaría diciendo algo, ya que se ha tocado el tema de la fiscalía en cuanto a las 48 horas y demás, porque todo mundo piensa que al detener a una persona forzosamente se debe llevar al juzgado para un control de detención, una audiencia de control de detención. No, la fiscalía en todos aquellos casos donde advierta que no hubo la flagrancia, ¿verdad?, o que el caso no es de esa dimensión, podrá ponerlo en libertad bajo alguna medida de aseguramiento e integrar su carpeta de investigación en todo el tiempo que requiera. Es decir, no necesariamente tiene que angustiarse con 48 horas. Dice, pues si no me está dando elementos, dice el señor que le robó su cartera, pero no me lo está probando, pues lo pongo en libertad, que el señor me traiga testigos, me traiga otras pruebas, integro mi carpeta de investigación, recibo los datos y dentro de 3 o 4 meses puedo ejercitar la acción. O sea, no necesariamente necesito las 48 horas. Pero como está detenido, los apresura y todos quieren ponerlo a disposición, lo que pasó con los del cajero, y evidentemente lo que acontece es que el juez dice, pues no hubo una flagrancia, no hubo un caso urgente, y va a la calle. Y eso es lo que crea en la sociedad la idea de que hay actos de impunidad, pero simplemente es la aplicación de la norma que está establecida en ese contexto. Así es. Pues muchas gracias, mi estimado maestro Vito. Pues yo en primera, doctor, yo concluyo pidiéndole a nuestra sociedad que tenga confianza en el nuevo procedimiento penal acusatorio y oral, porque desde su creación y aplicación en los países vecinos, porque propiamente México ha sido un maquilador principalmente del sistema de Chile, y que sí viene a abonar en varias situaciones. No es el procedimiento el que está equivocado, no es el sistema de justicia el que está equivocado. Lo que está equivocado es la implementación. Lo que ha hecho que se cometan muchos errores es la implementación, que ya aquí, durante el transcurso de este programa, se determinó.
y que nos ayuden. ¿Que nos ayuden cómo? En primera, informándose, haciéndose llegar ciertas revistas, ciertos informes, cursos, o inclusive organizándose para tener unas posibles pláticas o conferencias, para que conozcan en realidad y a fondo esto que se ha denominado como el nuevo sistema de justicia penal. Por el otro lado, que nos ayuden en el aspecto de que no se juegue, no se den falsas noticias o falsos hechos con este nuevo sistema, aprovechándolo, como es el caso que hablábamos hace un momento, de un señalamiento falso porque alguien en un momento tenga enemistad con alguna otra persona. Y sobre todo, que también nos ayuden en el sentido de que si la sociedad se organiza, pudiéramos pedirle ya al gobierno del estado que se haga una implementación correcta de este nuevo sistema de justicia penal, que hasta ahorita no la vemos, y que esa es la que está fallando, no el sistema, está fallando la implementación, que ha tenido una serie de improvisaciones que nos están dando resultados negativos. Y que ya para finalizar, doctor, que una vez que eso haga y que se tenga, que se pida enérgicamente que las gentes que intervengan en el nuevo sistema de justicia penal, que además así lo dice el artículo 20 constitucional, tanto en su apartado B como en su apartado C, sean expertos en el nuevo sistema para no seguir improvisando. Porque de lo contrario, si seguimos interviniendo gentes que no estén capacitadas, pues obviamente más que nunca el sistema y la norma, sí, nunca se va a poder enderezar esa corrupción que se viene dando de carácter administrativo. Muchas gracias, maestro Vito Lozano. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuera, le pediría de favor si le da lectura a los saludos y agradecer a los comentarios y enseguida hace su conclusión. Claro, ¿sí? Que sí, mi querido doctor, y pues nuevamente, queridos televidentes, agradecerles por el favor de su presencia, por su gentileza, por enviarnos sus comentarios, por desvelarse con nosotros y permitirnos siempre entrar a sus hogares a través de su aparato receptor. Muchas gracias, queridos televidentes. Julio César Contreras, muchas gracias, nos dice: saludos a todos los integrantes del panel, excelente tema y disertación, reciban un abrazo y continúen formando cuadros en la procuración e impartición de justicia. Gracias, Julio César Contreras, por tus comentarios. Paola Rivas Cuevas nos saluda desde Coatepec. Lorena Zapata nos saluda, a todos los miembros del panel, muchísimas gracias. Juan José Auñón Segura, querido amigo, excelente tema, saludos a todos los panelistas, gracias Juan José. Luis Marlio Silva, querido amigo, nos dice: además, lamentablemente muchos fiscales no entienden el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, Luis Marlio. Doug Negro nos saluda. Ulises Romero Gil, nuestro amigo del IMSS, muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues reiterarles que agradecemos siempre que nos complazcan con el favor de su sintonía, y yo seré muy breve en mis conclusiones, simplemente externar que indudablemente estamos en la consolidación de un sistema de corte acusatorio que, en mi punto muy particular de vista, es una transformación que en mucho beneficia la protección integral de derechos humanos y el mejoramiento de acceso a la justicia en materia penal. Lo que ha fallado, como lo hemos sostenido en esta mesa, es indudablemente el proceso de implementación, que a su vez involucra la capacitación. Ese es el talón de Aquiles de este nuevo sistema. Lejos de ampliar catálogos de delitos para regresarnos al sistema inquisitivo, lejos de privilegiar las detenciones o de forzar sanciones anticipadas vulnerando la presunción de inocencia, lejos de todo eso, lo que se tiene que hacer es una capacitación integral, pero también una concientización de la sociedad para efectos de comprender que estamos en un paradigma de protección de derechos humanos que para nada trae aparejada la impunidad, sino por el contrario, la garantía de una reparación integral, que el delincuente no quede impune y que se busque el mejor acceso a la justicia penal. Así que un exhorto no solo a proteger y mejorar los puntos endebles de este sistema, sino a propiciar, en aras del principio de progresividad de derechos humanos, un mejor fortalecimiento de nuestro sistema de justicia penal. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues su servidor,
solamente hago votos porque todas estas recomendaciones, esa exhortación que han hecho mis compañeros panelistas, pues lleve a cabo para que mejore todo el sistema penal acusatorio, que pues lo mejor es que cada uno de nosotros nos preparemos, usted también, estimado televidente, como un ciudadano responsable, también tenemos que enterarnos qué está pasando y cómo debe ser y qué tenemos que coadyuvar nosotros. Y los abogados, pues prepararnos cada día más. Muchas gracias. Quiero agradecer a quien nos sintoniza por internet y a los que hacen posible este proyecto de multimedia detrás de cámaras. Saludo a Óscar Enrique García Soberano, quien dirige Acrópolis Multimedios, a todos los jóvenes que están aquí apoyándonos, y muchas gracias a usted por su sintonía. Muchas gracias a mis compañeros del panel. Buenas noches, señor magistrado. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, doctor, y gracias por su invitación. Buenas noches, mi querido doctor, y buenas noches a nuestros buenas invitados. Buenas noches a todos ustedes. Nos esperamos en la próxima semana, jueves, 21:30 horas, en el mismo espacio. Y muy buenas noches. Pasen ustedes muy bien.